noches a todos, ¿cómo están el día de hoy? Este jueves, le atiré, jueves 9, ¿no? Es jueves 9, creo. No, 10. 10, jueves 10. Es jueves 10 porque mi hijo Álvaro Curiel cumple años hoy, por eso me acuerdo que es jueves 10. Oye, mándale muchísimos abrazos, muchísimo cariño y dile que pronto le voy a pedir trabajo, aunque sea de catering, para servirle el café o algo. Pero una bueno. Felicitación al doctor in the house. Oye, y está con nosotros, como ya vieron, está con Claudia y conmigo, Bruce Hinojosa, el regreso triunfal. Hola chicas, qué gusto que me hayan invitado. Bueno, no que me hayan invitado porque siempre me han invitado, pero hasta ahora pude estar con ustedes. Pero como siempre es un gusto. La verdad es que como saben, Bruce es parte del equipo. Lo que pasa es que a veces nos ha apoyado estando aquí con nosotros a cuadro y demás y aportando para el programa, pero si no nos apoya en redes sociales y nos apoya en información y nos apoya siempre. Pero andabas en Veracruz, ¿no? ¿De parranda? Sí, pues también. No, por lo de la pandemia, pues se tuvo que hacer un ajuste ahí de laboral. Entonces me vi obligado a regresarme a Coatzacoalcos, que es donde soy. Y bueno, ahorita estamos en el inter de ver si regresamos a la Ciudad de México o si el semáforo sigue en amarillo, pasa rojo, luego se rompea a verde, ¿no? No, pues ya parecemos un arco iris, el círculo cromático. Sí. Hoy vamos a llegar al semáforo morado. Oye, yo sigo un poquito inflamada de mi boca, así que ya, pero ya puedo hablar mejor porque ya me quitaron los puntos, por lo menos. Oye, sí, Lupis, la semana pasada te veías muy inflamada, ¿eh? No dejé de reírme durante la transmisión del programa cuando estábamos en el chat. Yo me veía y me reía muchísimo porque, ya ves, alguien que seguramente no vio el principio del programa me escribió que si estaban ricas las garnachas. Oye, por Dios, de veras, ojalá, la verdad. Mire, yo que estoy evitando los hot dogs todos los días, no los desayuno ni los ceno ni nada. Pero bueno, pues ya se me irá bajando la inflamación. Oye, Lupis, ¿qué pasa? Eso es lo de menos. Pensé que ibas a decir que doña Florinda te andaba acosando o algo así. No, oye, se nos olvidó mencionar entre los invitados que hemos tenido en este programa que nos han apoyado y que han sido parte del programa, Felipe Platas, que es nuestro experto en cine, que lo tendríamos que invitar ahorita para que hablemos de cine en lo que ha sido esta cuarentena. Y otro, Lupis, Ariel López Padilla. Ariel López Padilla también estuvo con nosotros, tienes toda la razón. Bueno, José Ramón Nerdes, que cómo no. Que ya alguien regresó a las redes y ya lo queremos aquí, que ya abrió su canal de YouTube. Me encantaría que regresara también. Pero que se está poniendo guapo, hay que esperar, dice. Pues ya lo vi, ya está muy guapo del José Ramón. También muy polémico está en redes. Caro, ¿no? ¿Eh? También muy polémico en redes. Muy polémico, muy polémico. Pues es que todos en la cuarentena eso parece una batalla campal. ¡Un hervidero! Oye, a propósito de yo quiero la verdad, pues no sé, que Pati Navidad nos hiciera el favor de explicarnos, Miguel Bosé, Kiko, todos estos que son partidarios de las teorías de la conspiración, ¿en qué le falló a esta élite de mundial, a estas familias tan poderosas, tan... Ellos mamás lo dicen y lo afirman, no, bueno, esto es un negocio, la vacuna ya está lista, nomás que la van a sacar para ganar millones, y pum, que se atora la vacuna, la de AstraZeneca por lo menos, la de Oxford, la que iba más adelantada, y pum, se atoró. Entonces, pues, ¿cómo le hizo la gente? Pues no, ya nada tenían lista. Les anda fallando ahí su teoría de la conspiración, Pati, Pati, échale un ojito ahí a tus fuentes, por favor, y que te aclaren que si esto también es parte de esta manipulación mundial. Yo me gustaría saber. No, yo creo que sí, es parte. Es parte para provocar más injundia en el rumor. Sí, claro. Ya ves que dice Pati que vamos a hacer ¿qué? Transhumanos, algo así, ¿no? No, pues es que, bueno, es una corriente que se maneja de hace mucho tiempo, bueno, hace años, que es el transhumanismo. Es una corriente posmoderna desde la filosofía en todos los ámbitos, que es modificar la naturaleza del hombre para hacerlo mejor. Pero eso va contra la esencia del ser humano. Entonces, sí es, por supuesto que el transhumanismo existe y se hacen transhumanos, pero de ahí a que haya una conspiración mundial, pues a lo mejor sí. O sea, a lo mejor sí, pues si ya Trump está nominado al Premio Nobel de la Paz.
¿Cómo ven? ¿Qué cosa, por favor? Ven. Y que nuestro presidente... Un noruego. Oigan, nuestro presidente es el segundo mejor a nivel mundial, ¿no? Claro, eso nomás confirma que estamos gobernados por locos. Gobernados por locos, elegidos por otros locos. Oye, ¿otro? ¡Ah, qué frase, Lupi! ¡Repítela! ¡Repítela! Gobernados por locos, elegidos por locos. Pues sí. Oye, y hablando aquí de gente de Pati Navidad y eso, me preocupa porque ha habido un recorte a la cultura. Tanto intelectual que votó esperanzado porque iba en promesa de campaña, dijo que ahora sí se iba a apoyar la cultura, y pum, pum. Y pum, pum. Como cositas, mira, como ¿sabes cómo quedó? Como papel picado del que se usa en las ofrendas, puro recorte a la cultura. Pero recorte cañón, ¿no? Estaba yo viendo las cifras que, bueno, compartiste un tuit con cifras, y veía que hay una, no recuerdo ahorita, pero son cerca de 50 millones de pesos que se están recortando de una de las ramas, ¿no? De la cultura. Sí, es una locura lo que está haciendo con la cultura, y 3 mil millones van destinados nomás al proyecto Otro Capricho de Chapultepec. Y claro, por supuesto, el recorte presupuestal en general, aunque les moleste que hablemos de políticas, pero pues es ni modo lo que es el país. Pero, pues claro, pero vamos a tener un Tren Maya, sin árboles, claro, sin selva, pero vamos a tener un Tren Maya. Y que va a dar un chingo de trabajo a un chingo de gente, el Tren Maya, ¿no? Sí, y va a quitar oxígeno, esa gente no va a poder respirar, pero trabajo van a tener. Ándate, pues lo mejor de lo mejor, güey. Sin fauna, sí, sin flora, pero... Aparte veo que, bueno, ya no estaba yo aquí con ustedes transmitiendo, pero las seguía todos los días que suben programa, ¿no? Y siempre reclama la gente lo de política, pero pues veo que también todas las mañanas tenemos un espectáculo, ¿no? Que se transmite ahí por todas las cadenas, tenemos claro. Periodistas a modo, periodistas. Entonces también, porque dicen, ustedes dedíquense a espectáculos, ¿no? Que es lo suyo. Oye, pues la política también es un espectáculo, ¿no? Y ahí, no, es un espectáculo lo que estamos viendo. Deplorable, lo que pero nunca espectáculo. En la vida. Un circo. Es un circo, de verdad. Eso entra dentro del entretenimiento. Y la verdad es que yo no entiendo también cómo faltan estas leyes, porque habían prometido que el circo ya iba a ser sin animales. Y yo veo varios. ¡Qué bárbara, Lupis! Vámonos al zócalo. Oye, hablando de animales. Vamos a exponer esta situación, por favor. Hablando de animales, ¿qué tal con, y ahí no me dejará mentir el gobierno que tiene Clau, el gobernador de Morelos, ¿no? Con sus cuentas que no le salen. No, qué bárbaro. Entre él y López, güey, en una empresa y poniéndolos en el nivel financiero, ¡no, güey, no mames! ¡Qué bárbaros! ¿En manos de quién está el país? $4 son 25 pesos en el... No... ¿En qué universo? Dijo uno. Y después el otro, ¿cómo dijo? He agarrado a ver, ¿cómo fue, Bruce? Se supone que tiene 10 criminales de los más así buscados en Morelos, ¿no? Y dice que ya capturaron a 7. Bueno, aparte del Nadien, que yo creo que eso podría pasar un poco desapercibido porque conozco gente que habla así, pues digo, pero ya que no le salgan las cuentas y él siendo un gobernador viviendo el erario público, decir que de 10 prófugos o 10 buscados, ya capturaron a 7 y no más, les faltan 4. Entonces, fíjate, ¿no? Sí, y yo me preocupaba aquí en Morelos, cabrón. Porque ese uno que no, ¿dónde ese va a ser el problema? Lo que yo salgo a algún lugar. Cuando agarren a los 10, ¿dónde va a quedar el otro, no? El otro, qué chiste, es decir, como su comodín. ¿Sabes quién era una persona que decía la palabra nadie? Y lo dijo una vez cuando estaba explicando un crimen, que era uno de los crímenes, era de uno que está desaparecido y bueno... Carpizo, cuando era, que en paz descanse, creo que murió Jorge Carpizo, cuando era procurador, en la explicación, ¿te acuerdas? Era la época de, bueno, había habido un crimen, y decían nadie. Pero bueno, eso como tú dices, eso yo no lo veo tan grave de parte de Cuauhtémoc Blanco, me parece muchísimo, considerablemente más grave que no supa sumar, o restar 7 menos 4, o 7 menos 3, o no sé, me preocupa.
Ahora, por ahí también dice la gente que está muy cabrón, ese tipo de declaraciones pues son como a modo, ¿no? Para que se hable más de eso que de lo que realmente tiene el fondo, ¿no? Claro, o sea, son como distractores. Es lo mismo de estar... distractores para que no te des cuenta que esto está a la deriva, ¿no? Como sí. Decir que tienes 500 millones de pesos y en vez de destinarlos directamente a la salud, pues los vas a regalar gachitos a ver si se ganan la lotería y tienen suerte y salvan y no se mueren. Eso sí está peor que los goles por un riñón. Peor todavía. No, mira, lo peor, Lupis, y de acuerdo a lo que tú dijiste hace rato de un loco apoyado por una cantidad de un chingo de locos, ese es el problema. Que se ha dejado decir y utilizarlo como recurso para desviar la atención a cosas importantes, se ha dejado ir con tanta tontería que dice cada mañanera, que yo les voy a decir algo. La gente dice, es que Claudia está obsesionada con AMLO, no espérense. Yo agarro mi teléfono en la mañana, me conecto a las redes, Twitter, y les juro que quiero poner algo bonito, algo, no sé, positivo. Pero está testado de las pendejadas que dice desde temprano. Y obviamente no me puedo hacer la que la Virgen le habla, porque no puede ser. Eso del dinero que va a poner, o sea, los millones que va a transformar en boletitos para repartirlos. De veras, ternuritas. Se lo creen. No analizan, no critican, no reflexionan. Yo estoy preocupada, ¿eh? Es increíble, claro. Por las ternuritas de mi familia, que en algunos casos son chayos, ¿no? Qué preocupación. No, tienes razón, o sea que yo entiendo que mucha gente haya votado y está bien que creas, pero que no te des cuenta de lo que es evidente y nadie está diciendo que los gobiernos anteriores hayan sido mejores de ninguna manera. Pues todos tienen lo suyo, pero este es el que está gobernando ahorita. Que es lo que yo puse un tuit, no sé si lo vieron, pero no entiendo cómo el señor que tenemos de presidente se molesta porque las mujeres que defienden a sus hijas que han sido violentadas o desaparecidas, a sus hijas, a sus madres, a sus hermanas, a cualquier persona, a cualquier mujer de su familia que ha sufrido algún tipo de violencia, pinten un cuadro de Madero, se ofende porque pinten un cuadro de Madero, pero él y su esposa sí brincaron cuando a su hijo le pusieron un apodo por sus colores de pelo. Y eso me parece considerablemente menos violento que una muerte o una desaparición. No, pero además ha tratado el tema, este en específico, Lupis, que yo sí sinceramente te lo digo, no admito ningún comentario que hagan de que fue tomada la Comisión de Derechos Humanos y que fue en un acto... en agravio, como vandalismo, no. Es que es lo que tienen que hacer las mujeres y lo están haciendo bien para ser escuchadas y que por primera vez, que parece que ya ahí, ahora ya se juntaron con Olga Cordero y con la inútil esta de derechos humanos, para que sí se les cumplan las cosas. Yo vi a estas señoras en con Nacho Lozano, qué cosa, te simbran lo que te claro. Platican, los años que llevan, a todo lo que han acudido, para que al final de cuenta, como en ese sexenio, que ocurrió también en otros, eso no importa, estamos hablando de la aquí y la ahora, y de lo que está pasando ahorita, porque en otros momentos no había ocurrido que mujeres tomaran la Comisión de Derechos Humanos, lo que representa, para ser escuchadas, ¿ok? Y que todavía un presidente, sin nada de sensibilidad, ni de prudencia, ni de conciencia, ni de madre, porque de madre no tiene, neta, agarre y diga que es vandalismo o como ya sus pretextos que suenan. Los padres con cáncer, golpes, equipos, grupos de choque. Las señoras también, no mamen. Hoy día a esta
Cerdera, Cerdeira, ¿cómo explicó lo de que se fue a meter a ese lugar con las mujeres? Que existen dos grupos diferentes ahí, ¿ok? Lo explicó de una manera tan inteligente, porque eso es lo único que yo puedo entender, así de una periodista que va y se mete para saber qué está pasando y que a nosotros, el público, nos ofrece esa información objetiva completamente, porque te da los elementos, que es lo que yo quiero como público y es lo que yo quiero como ciudadana. Que alguien te dé los elementos de lo que, de por qué está ocurriendo algo. Y que no alguien, de una manera tan frívola y tan estúpida y tan cruel, agarre y diga que están en contra para desmoronar su gobierno. Y descalificar es absurdo, es absurdo. Pero bueno, empecemos antes de que nos digan, ¡ay, ya, porque yo vine de Jimmy! Vamos a empezar, por favor, ya. Basta de política, basta. Pues que basta. Se calle el hocico, y entonces ya no lo hablaremos. Pero que se calle el hocico. Basta. Oye, por cierto, he hablado con Adriana Páramo. ¿Qué te parece, Clau? ¿Qué te parece, Bruce? Que organicemos un programa que tenga como tema autodestrucción. Uy, está muy interesante. Para el rato vamos a tocar nosotros un poquito ese tema, pero ¿por qué no empezamos? Vamos a ver. Oye, y entonces estuvo Livia Brito en el programa hoy. Porque se extendió el programa de Nacho Lozano, se extendió, Sale el Sol, empezó tarde, entonces me fui a Canal 2 y veo que pues no había titulares más que Raúl Araiza. Entonces ahí estaba Raúl Araiza, que bueno, pues tiene toda la escuela del mundo porque es su programa, él es titular de ahí, pero no estaba Paul, no estaba Galilea, no estaba Andrea, no estaba el Burro Van Ranking porque se fue a grabar. Entonces no había nadie más que Raúl y ya. Y para suplir a toda esta gente tan popular y tan querida por el público, pues se les ocurrió llevar a alguien igual de popular y querido, ¿por qué no? Livia Brito, ¿por qué no? Si es ahorita lo más popular que hay en el mundo. Y ahí estaba Livia Brito, y entonces la entrevistan con respecto a... ella hace como, está como anfitrión en una sección con Raúl, hablando del suicidio y demás, y se nota verdaderamente compungida y lastimada, cuando yo no la vi así, cuando se madrearon al paparazzi, yo no la vi compungida. No sé si ustedes vieron algo de eso. No lo vi, Lupis, me lo perdí. Hubo mucha gente que, oye, ¿estás viendo esto y el otro? No lo vi, me perdí, te lo juro por Dios, de algo que me hubiera encantado ver, porque aquí hay dos puntos. Uno, que obviamente Magda, perdón que lo diga, pero la productora de hoy, sin importarle qué pueda aportar o no aportar o proyectar, Livia Brito se la lleva para el rating, porque eso es lo único en lo que piensa Magda. A ella le vale madres. Incluso te voy a decir algo, ni siquiera, y si se lo planteó así y se la vendió así a Livia Brito, perdón, nena, pero te engañaron. Punto número uno. Así no va a limpiar la imagen de Livia Brito. La imagen de Livia Brito se limpia con otras cosas, no están en un programa en donde sea el elemento espectacular para ver, observar, y para que al final de cuentas no aporte absolutamente nada, porque Livia Brito, antes de aparecer, es mi opinión, antes de aparecer, tiene que hacer muchas cosas para limpiar su imagen y no ir a un programa en donde ya sabemos que todo lo que ocurre ahí es para subir el rating, que lo que menos importa es el contenido, ¿ok? Y que estarla o ponerla ahí, ¿ganó Magda si es que tuvo rating en el programa? No tengo idea. El morbo vende mucho, ¿ok? Pero la que no ganó, otra vez, es Livia Brito. Esa pues es mi opinión. Y yo te voy a decir también otra cosa, Lupis. Me parece patético que Livia Brito, después de haber
escenificado algo tan drástico, patético y denigrante como fue el golpe y todo lo que hizo con el fotógrafo, se dé el lujo, Lidia Brito, de huir, porque eso sí lo vi después en imágenes, de huir de los reporteros como si se la llevara la chingada, cabrón, porque en la camión se ve que sale por la puerta esa donde nunca entramos, Lupis, creo que yo sí una vez, ya ves que entran los, pues los meros, meros. La puerta 3. Por ahí entró Lidia Brito, por ahí salió Lidia Brito con su camionetota, huyendo de una manera en que, a ver, Lidia, ¿por qué mejor, en lugar de irte a presentar un programa, hacer tu cara de compungida que no te queda? Porque lo que dijo Lupita, bueno, te viene como pinche traje de baño espectacular en tu cuerpecito, cabrón. ¿Por qué no buscas que alguien piense en cómo, de alguna manera, darle una chaneadita a tu imagen? Y dos, en lugar de huir con los reporteros, nena, haces una rueda de prensa, te paras con los reporteros y expones tu versión. Y que te avienten bolitas de Kleenex mojado. No, no es cierto. No es cierto, como le hacían. No es cierto, es broma, sí. Es una broma. Yo creo que el primer paso de Lidia para, si quiere limpiar su imagen, sería pues llegar a un acuerdo con el paparazzi, ¿no? O sea, arreglar su asunto, que se vea la voluntad de solucionarlo. Pero pues creo que el asunto sigue detenido. Ahora, ella, ven que se comentó que Juan Osorio le quitó el protagónico debido a todo el rollo que había habido con... porque la gente, bueno, Juan Osorio sí la llevaba, ¿no? Pero la gente empezó a criticarlo y él dijo, no, pues mejor le doy gusto a la gente, ¿no? Y se fue por Ariadne Díaz. Y hace poco vi que declaró Olivia que no, que ella, o sea, desmintió a Juan y dijo que no, que ella es la que decidió tomarse un año sabático y ahora la vemos en Hoy, ¿no? Conduciendo. Entonces, como que no hay congruencia ahí en lo que declara. Es un año sabático muy particular, muy particular. Oye, y a propósito, y hablando de programas matutinos, pues yo le digo, insisto, el programa que veo es Sale el Sol, no es por comodidad, o sea, ni modo, haz cuenta, se queda el noticiero de Ciro una noche antes, bueno, pues enciende mi tele en Canal 3 y veo lo que hay en Canal 3. A veces me paso otros noticieros, pero el matutino que veo es Sale el Sol. La sección de espectáculos de Ana María y se están madreando unos perros aquí abajo, pero no, no es cierto. Es que hay ruido aquí. Y la sección que veo espectáculos es la de Ana María y Joana Vega Biestro, Héctor Vargas, Carlos Kirak. Bueno, todo está muy bonito. Y tienen invitados. Hemos visto que han dejado a Talina Fernández, acertadísimamente, muy bonito. Y querían llevar a quién, Bruce. A ver, esas no los vas a platicar tú. Ah, sí, bueno. Hace poco fue el aniversario del programa, entonces, bueno, celebraron 1,000 programas, si no recuerdo. Entonces, el interés del productor era, bueno, de la producción, llevar a Bibi Gaitán. Entonces, bueno, esta nota ya salió, lo comentó Marta Figueroa, ella fue la que dio la información, de que hubo tratos con Bibi, pero Bibi dijo, bueno, platiquen con mi manager, que en este caso su manager es su esposo, Eduardo Capetillo. Pero resulta que a la hora del estira y jala de los dineros, pues no llegaron a un acuerdo. Ahí, bueno, Marta mencionó una cantidad que son 200 mil pesos. Ayer platicando con Ana María Alvarado, ella comentaba que se puso en contacto para conocer la información y le dijeron que no le comentaron de la cifra, pero sí que no se llegó a un acuerdo por el dinero. Y porque realmente los conductores invitados es como un presta y gana, ¿no? Que te invito para que tu imagen se refresque en pantalla y pues, o sea, no, dan a entender que no pagan por invitados. Claro, pues como ha sido siempre, así ha sido siempre. ¿Pero a poco Maribel Guardia cobra? Pues claro que no. Maribel anda en Hoy y en Sale el Sol. Sí, han tenido a Maribel, han tenido a Yuri, han tenido a Isabel Ascurain de Pandora, han tenido muchísimos invitados y yo no creo que ellos cobren. Imagínate que el matutino... Tampoco es que los matutinos paguen una fortuna. Tú has trabajado... Ni siquiera los colaboradores. Bueno, no sé en Sale el Sol. Yo sí sé de lo que pagan en Hoy, que es donde yo estaba. ¿Ok? Sí,
Sí, no, 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 o sea, 200 mil pesos, oye, pues qué vas, os vas a subir el rating, pero con grúa, ¿cómo le vas a hacer? ¿Por qué? ¿Cómo? Pues, no, ni con todas las menciones de Soñare a gritos, ni, no, o sea, no hay modo. Ay, aparte, no, guácala. Aparte, digo, Vivi Gaitán, pues sí, muy guapa, todo, ahorita, creo que les fue bien a el arranque de Pequeños Gigantes, pero así como que digas que ha estado muy vigente en el medio, pues no, ¿no? En redes sociales sí, porque ahorita creo que le está yendo muy bien en su canal de YouTube, donde presenta recetas de cocina, acompañada de su suegra, pero así que digas que carrera meteórica y que ha sido el boom, pues no sé. Digo, no sé, ahí será cuestión de la producción de evaluarlo. Lo más seguro es que no quería ir, a lo mejor no quería ir y por eso pidió esa cantidad, pero porque, claro. ¿Sabes qué? También ha tenido a Gloria Gaynor ahí cantando. O sea, a mí se me hace que no quería ir y en vez de saber decir no, ay, pues dame un millón, no sé, ¿no? Se me hace que así fue. Dame un millón para que quede en la historia de mi vida artística. Ya si eso no es, si pega chicle o no pega, no importa. Es que, ¿qué tanto pudo haber pedido? No, a ver, a mí la mujer me parece que está espectacular, esta envidia en su belleza, en cómo se conserva. Qué cosa más impresionante. Pero, pues no canta. Que digas tú qué bárbara cómo actúa tampoco. Que últimamente la hayas visto conduciendo y que digas tú qué bárbara, una cosa maravillosa, tampoco. Entonces, pues no, tampoco tan, nada más como bonita. Ah, pues sí, como el comercial ese que decía, chínguense, pero pues soy bonita. Ah, no era así, ¿verdad? No, así no decía. ¿Cómo decía él? El de la Félix. No me odien por ser bonita. Ah, no me odien por ser, era de Bárbara Mori, ¿te acuerdas? Era de Bárbara Mori. Odien por ser bonita. Sí, yo creo que ahí lo que dices, Lupita, puede ser ¿no? Que lo puso como un stopper, ¿no? Para que la contrataran y claro, no verse mal diciendo que no, para no cerrar la puerta de nada. Como tenía cerca lo de ahorita de Pequeños Gigantes, del reestreno de la temporada, que son solamente tres episodios. Pero yo creo que se vio peor, la verdad, es que diciendo, hubiera dicho, ¿sabes qué? Los días ese día que tú me quieres, ese día me sube la presión, no sé, pero cobrar 200 mil pesos. Que no, ya no lo voy a invitar, ¿no? Pues sí, otra excusa hubiera sido bueno, pero bueno. ¿Qué crees? Ese justo día se me sube la presión, Isaac. Ese día, fíjate, no, ese día, el jueves no me cae bien. Ándale, algo así, pero bueno. Total que pues ya, los matutinos, uno con una grata presencia, otro se tuvo que privar de esa presencia tan, tan grave y tan, pues no sé, que deja un hueco en la... Un hueco. En el firmamento. Oye, y lo que va a dejar un huequísimo es un programa que yo jamás, jamás en la vida vi. Sé que estuvo año tras año, y tú sí lo viste, Claudia, pero hoy... Les prometo que es más, cuando hicimos, ¿te acuerdas que hicimos un temático con y mencionaste a las Kardashian? Yo me equivoqué en todo, no sabía, no sé ni quién es cuál, no tengo idea. Y a ver, ¿qué pasó con ese programa? Pues nada, que ya se termina. Claro que, a ver, en 2021 todavía viene la última temporada. O sea, eso de que se termina es relativo. Lo que ya anunciaron es que ya no se van a grabar en familia, ni vamos a saber, por ejemplo, lo que pasó con el esposo de Kim Kardashian, ¿no? Que se postuló a presidente, que enloqueció, que tiene un problema bipolar, que luego se pelearon él y ella, no se pelearon, pero ella sí se lo puso, que se lo ha de haber puesto, pero como... Cuando él dijo en una presentación, en una de política, que su hija, la mayor, la primogénita, había estado en peligro de no nacer porque habían pensado en el aborto, ¿ok? Ajá. A partir de ahí, la relación de Kim y su esposo está prácticamente rota. Pero ya Kim advirtió que aunque tengamos la temporada del 2021,
no van a tocar esos temas en lo que se refiere a toda la intimidad que esa familia ha dejado ver de sus vidas. Yo te voy a decir, Lupis, mira, sí lo veía yo, más que nada porque a mí me dio curiosidad de un cuate que un día me dijo que le hablara yo del tema y no supe, porque no había visto las Kardashian. Luego, obviamente, pues te pones a ver para tener una idea de qué es el reality, de qué trata y todo ese rollo, y lo ves hasta entender de qué trata la vida de ellos, que además viene, imagínate que son 16 años. Sí, bueno. O un poco más, ¿ok? De videos cuando ellas están chicas y obviamente el papá las tomaba y todo. De cuando han tenido bebés, de cuando una le pidió a la otra, por ejemplo, Kim le pidió a Khloe, su hermana, que tuviera uno de sus hijos. Okay. Cuando ella sí puede tenerlos físicamente. Y ahí fue cuando Khloe agarró y se embarazó de su pareja y tuvo un bebé. ¿Por qué? Porque cuando ella se va a analizar con un médico, el médico le dice que ya le queda muy poquito a ella para tener sus propios hijos. Mm. ¿Ok? Y entonces, ahí es cuando ella se embaraza. Ok. Kim ha tenido, sin mal no entiendo yo, creo que tuvo dos por vía natural, dos hijos así, y dos en un vientre alquilado. Está. Tiene okay. Cuatro hijos, Kim Kardashian. Y toda esta historia la han tratado en ese programa. Yo les recomiendo a la gente que está, porque de veras me han escrito bien tristes, que ahora qué, en qué vida se van a meter y qué pinche todo este rollo de las Kardashian. Hay un programa en TLC que se llama Experta en Uñas. Okay. Y es otra familia que está bien simpática, bien loca, y que te entretiene mucho, porque es una experta en uñas, pero la hermana es experta en maquillaje, pero la mamá es experta en peinar, pero la abuela, no mames, ves a las hijas idénticas. De pronto aparece la mamá idéntica a las hijas, con el pelo negro, las tres. Nada más por ciertas arrugas, pues te das cuenta quién es la mamá y quién es la hija joven y la hija que le sigue, por poner un ejemplo. Cuando sale la abuela, o sea, la mamá de la mamá, no, yo dije, ahorita va a salir la mamá de este, va a estar sensacional el reality, ¿no? Les juro por Dios que está bien interesante la historia de estas viejas. Si van a extrañar a las Kardashian, sintonicen Experta en Uñas, por favor. Que además, neta, está interesante, porque esta chava sí está chingona en la elaboración de uñas y en el concepto de bueno, hasta con imanes te pegas uñas. No, bueno, está bueno. Uno encima del otro, y entonces hay una, por ejemplo, una chava con, de esas que bailan en hielo, que hace de figura en hielo. Ajá. Y obviamente tenía su ropita así de flequitos, ¿no? Entonces dice, ¿qué se te ocurre que ponerme las manos? No, güey, le puse unos flequitos en las uñas, colgadito de. ¿Qué dices? ¡Qué barbaridad! Oye, hay talento. Y, bueno, y también, que... y también el chisme entre la familia de cómo se pelean y lo que pasa y no pasa. Está buenísimo. Véanlo. Siempre ahí están los gitanos, que tienen también su serie, la gente pequeña, todos tienen un reality al que seguir. Lo que pasa es que las Kardashian pues eran muy, muy socialité, ¿no? Pero no se van a perder de nada extraordinario, de veras, no van a perder nada extraordinario si se conecta con estas viejas locas. Igual y aparece la mamá de estas viejas, no manches. Te juro por Dios, sería espectacular. Espectacular. Pues total que no va, se va a quedar la humanidad sin, ya no solo va a tener el COVID y toda esta pandemia y tragedias que tenemos, ya tampoco vamos a tener a las Kardashian. Ni modo. Ya no tiene sentido. ¿Por qué será que terminan si ahorita, por ejemplo, toda la gente está recurriendo a la televisión, a medios digitales para de entretenerse un poco, ¿no? Y justamente ahora que yo creo, no sé, podrían tener mayores resultados. Termina la. ¿Será que ya dio de sí? O sea, ya se rompió el elástico.
Yo creo que se desgastan mucho, Bruce, porque una cosa es que la gente, llevando una vida normal y rutinaria como era antes, que salías a trabajar, regresabas, veías media hora el programa, una hora el programa, y tenías otra serie de actividades, pues está bien. Yo creo que en este medio encierro que hemos tenido, en esta cuarentena y en este exceso, o sea, es el único entretenimiento, es la televisión ahora y las plataformas, ¿no? Ya no hay, o sea, no hay cine, no hay teatro, no hay nada afuera. Entonces, yo creo que se satura, porque te digo, una cosa es verla dosificado dentro de la rutina, y otra cosa es ve, todo el mundo veía Alerta Aeropuerto al principio de la pandemia. Ya no se ve tanto, y veíamos muchos programas que ya no se ven tanto, porque los mismos programas se empiezan a repetir. Tampoco tienen para tanto. No, yo ellas creo, ya no sé. Estaban rebasadas. De hecho, parte de lo que proponía la mamá, que es la productora y la que dirige ahí todo, es que nada de estar cuidándose de esta cosita no se dice o esta cosita no pasó. Que creo que tiene mucho que ver con lo que estoy hablando de Kim y su esposo. Porque está tan grave la situación que, ¿cómo le van a hacer? Ahí sí está cabrón. Ya unas hermanas se han agarrado a golpes, imagínate, no, entre ellas, y han salido. Entonces imagínate, ahora vamos a tener al señor con su problema bipolar y discutiendo con Kim, y la niña llorando porque no la querían, porque la pensaban abortar, ¿no? Está muy cañón. Ya cuando rebasa tu intimidad, ya rebasa cosas muy, muy cañonas, y en eso se basa un programa, creo que ya no tiene forma. Yo creo que se agarraron a golpes porque querían la presidencia de Morena también. Es que todos quieren ser presidente. Seguramente, Lupita, seguramente. Eso ha de ser. Oye, ¿saben qué? El otro día estaba viendo el programa de Gustavo Adolfo. Insisto, la verdad es que no es que vea mucha tele y no vea esos programas, pero me llamó muchísimo la atención. Y no, aunque me digan que es mi obligación verlos, no, mi obligación no es ver nada. Pero vi el programa de Gustavo y estaba entrevistando. ¿Se acuerdan que el lunes hablamos aquí de Karina Ortegón, que había acusado a Vicente Fernández de haber molestado a su hija, ¿no? Y luego Vicente, nosotros dijimos, bueno, yo creo que Vicente sería incapaz y Mara Patricia ya lo defendió y yo creo que esto nomás es venganza. Y pues entonces que se comunica Karina Ortegón con Gustavo Adolfo y pum, la verdad es que muy buena entrevista. Y sí dijo cosas muy importantes y esta señora puso puntos sobre las IES y la verdad no me queda más que decir que no, pues no sabemos la verdad lo que pasó adentro de ahí. Las dos versiones me suenan y pues ellos sabrán, solo ellos sabrán. ¿Ustedes vieron esa entrevista de Gustavo con esta señora? No. Era un phone. No, yo no la vi, pero luego me pasaron por Twitter una parte de la entrevista de Gustavo Adolfo Infante. Y obviamente, Lupita, bueno, yo no te voy a rebatir lo que para ti te parezca bien, la entrevista de Gustavo Adolfo Infante, o el pensar que esta señora dice la verdad. Ya sabes en lo que yo me fijo. Y cuando yo me engancho con algo, no lo suelto, soy como un perrito. No suelto. Y entonces voy a decir algo, en donde yo me fijé mucho, que sí escucho lo que está diciendo esta mujer. Hay una parte en la que Gustavo Adolfo Infante, te has de acordar, Lupis, le dice, entonces sí manoseó a tu hija. Te preguntan, sí manoseó a tu hija. Ella, de alguna manera, no le dice sí, pero evidentemente ya sabemos hacia dónde jala la acusación que está haciendo en contra de Vicente Jr., que yo no estoy para defender, no estoy para defender. Pero entonces vuelvo a lo mismo. Agarra y Gustavo Adolfo Infante, cuando tú y yo no nos consta, ni para un lado ni para el otro, no sabemos. Ahorita todavía no sabemos quién dice la verdad. En este caso. Y entonces Gustavo Adolfo Infante agarra y dice, pues yo pienso
y una persona que manosea a un menor merece la muerte. A ver, te voy a explicar cómo está, te voy a explicar cómo está la cosa. En el aspecto en que yo digo que estuvo bien la entrevista de Gustavo, Gustavo le pregunta a esta mujer, ella habla de violencia con Vicente, y Gustavo le dice, ¿te golpeó? Bueno, lo que pasa es que los pajaritos son, a ver, ¿te golpeó? Se lo preguntó 4 veces hasta que ella dijo, bueno, es que la violencia no siempre son golpes. Bueno, entonces no te golpeó, o sea, contesta sí o no, ¿me entiendes? O sea, sí la orilló a contestar. Ella no contestó bien, pero sí dijo que de alguna manera había vivido violencia, pero no ha sido golpeada, es lo que yo entiendo. Ahora, por otro lado, cuando hablan del abuso en la entrevista, si la ves completa, él le pregunta, bueno, entonces la manoseó. No, bueno, no, ella otra vez vuelve a dar vueltas. Sobre. O sea, pues digo que hay cosas que se le pueden creer, porque de entre todas las vueltas que da, como queso Oaxaca, como perrito así que está dando vueltas, ella dice, bueno, lo que pasa es que una vez la llevó al centro comercial y le dijo, o no sé si se encontraron el avión, no más, y le dijo, oye, esta ropita, por decirte, un negligé, no, bueno, pues que a mi mamá no le gustaría que me pusiera eso, te lo vas a poner para cuando yo esté nada más. Ese es el abuso al que ella se refirió, ¿me entiendes? Sí creo, al final, o sea, en esa parte de la entrevista me parece correcto de parte de Gustavo haber sacado, a ver, porque aclárame, porque decir abuso no, eso es un espectro muy grande. Por eso, pero eso está perfecto, es un espectro, Luis. Por eso, ese es un espectro muy grande, tanto la violencia como el abuso. Entonces, específicame a qué te refieres con abuso y a qué te refieres con violencia. Es lo que me pareció bueno de la entrevista, porque entonces ya me dejas claro y no me dejas en ambigüedades si fue Madrid, si te mandó a golpear, te enterró un cuchillo en una patada o nomás te dijo estúpida. Bye. Ella dijo también que ella era la que mantenía la casa, que Vicente había vendido las botonaduras de su papá para empeñarla, bueno, que las había empeñado, perdón, para tener dinero y que por eso don Vicente se había enojado. O sea, dijo cosas que muy íntimas que te hacen entonces dudar de lo que ahí pasa. Eso me pareció bueno de la entrevista. Efectivamente, el remate editorial de Gustavo, que es otra cosa, me parece muy estúpido, porque decir esta persona merece la muerte es una pendejada, porque entonces, miren, la justicia vale madres y vamos a... Eso es lo que está mal, que es lo que es inmoral de parte de Gustavo, porque como yo te estoy diciendo, yo no sé si Karina Ortegón diga la verdad o no, pero tampoco ahora sé si Vicente la dice o no. No sé de las dos versiones cuál sea, lo sabrán ellos. Lo que no puedo hacer y no debería hacer nadie es decir que alguien merece la muerte, porque Gustavo Adolfo Infante no es Dios, Gustavo Adolfo Infante no es juez y Gustavo Adolfo Infante no se ha esperado a que haya una demostración y se pruebe que si es culpable Vicente o no. O sea, su remate editorial es muy malo, pero es lo que yo siempre le he criticado a Gustavo. Eso es inmoral. Eso sí es inmoral. Pero ese lo demás en la entrevista estoy de acuerdo. Ese es mi punto, Lupis, porque yo te voy a decir algo. Así como hablas tú del remate, o sea, ¿para qué haces una buena entrevista? Estoy de acuerdo. Y la vas llevando contra la pared para que me digas rotundo. Porque de hecho yo te voy a decir algo. De esa entrevista puede servirle a una defensa o a la otra. Neta. Claro. Pero la cagas, porque la víscera te gana. Y no nomás la víscera, porque agarras y entonces tú, que todavía no tienes bien claro quién tiene la culpa o quién está mintiendo, aunque nos acerquemos basado en una entrevista a algo que puede sacar datos, que estoy completamente de acuerdo, agarras y entonces ya está, terminas la entrevista con una sentencia tuya, que como dices tú, no la debes de dar. Y dos... Lo que siempre le he criticado a Gustavo y lo voy a seguir criticando, aunque él me critique y me diga lo que me diga, no me importa. Decía, es que critica a los que estamos trabajando. Sí, pendejo, no, que critique a los que no veo, pues critico a los que están trabajando. A ver, Lupis, esa sentencia de una persona que manosea a un menor merece la muerte, y arregló seguido porque no se esperó ni 5 segundos. Se volteó a la cámara. Esa es su asquerosa manera de proceder, que yo voy a criticar toda mi pinche vida.
Y se volteó a la cámara el señor y agarró y dijo, pero Vicente, aquí tienes un lugar para hablar. A eso me refiero, a eso me refiero con Gustavo y su inmoralidad, y por eso me bloqueó en Twitter. Y esa manera que te criticó a ti, de la misma manera me lo dijo a mí en Twitter. Bueno, lo que pasa es que tú tienes mucho tiempo libre y te vale madre mi tiempo libre, si lo tengo o no, porque ni siquiera conoces cómo es mi vida. Pero eres inmoral. O sea, que yo puedo tener 24 horas del día libres o 4 minutos, a ti te da igual. Estamos hablando de la forma inmoral en que manejas las notas y las entrevistas. Y cómo manipulas a la gente. Él trabaja, yo critico claro. Lo que hacen en Ventaneando también, y critico lo que hacen en Hoy, que no se crea que claro. Uno está nada más viendo lo que él hace, porque está muy pendejo, ¿me explico? Está muy pendejo, no. Yo veo eso, y yo toda la vida, porque a mí, hablando de periodismo, no que soy la más chingona, ni soy ícono, ni la chingada de nada, cabrón. El poquito que tenga, así, el mínimo, de una idea del periodismo, rechazaría esas actitudes de agarrar y decir en un programa que tú conduces la sentencia de muerte a una persona que no ha sido juzgada, porque no ha sido juzgada. Dos, a renglón seguido, porque él está hablando de Vicente, una persona que toca a un menor, merece morir a renglón seguido de lo que la señora está exponiendo. Y a renglón seguido con un cinismo del tamaño del mundo, ahora mi oferta. Ahí claro, tienes mi micrófono. Terrible. Ahí, te puteo. Le caga que yo digo a eso. Puteo. Te puteo para lograrles posible. Y saber, y entonces, pues ya estamos ya muy positivos todos ahorita. Oye, por cierto, a quien también le voy a ir a pedir trabajo, como en su catering también, porque me gusta también su trabajo. Es que vi que algo pasó con la... Al principio te dije de Álvaro, porque vi algo de marionetas. Si iba a exponer en algún lado o iba a hacer algo. De marionetas, la película de tu hijo. Algo leí con respecto a la película en una nota. Me parece que de Reforma, pero bueno, voy a tratar de acordarme. Pero quien ya anunció que en octubre sale su nueva serie es Manolo Caro, a quien también le voy a pedir trabajo como para su catering, porque me encantan trabajos. ¿Cómo se llama? Alguien tiene que morir, se llama, ¿no? Alguien tiene que morir, sí. Oye, tiene buen elenco, Se va a estrenar ahora en octubre. Sí, Cecilia Suárez, repite con él. Cecilia Suárez trae a Carmen Aura, ¿no? Que es un ícono en España. Está también con él el Carlos Cuevas, que no es el cantante de aquí mexicano, sino que es un chavito que salía en la serie de Merlín. No sé si la viste, Lupis, creo que sí. Sí, Merlín. Ajá, y trae a un bailarín, ahorita no tengo aquí el nombre, ¿no? Pero que es uno de los bailarines más reconocidos en el mundo, y creo que sobre él gira la historia. Pues también a Manolo Caro le voy a ir a pedir, es que a mí, ¿sabes que me apasiona mucho el trabajo de los directores? Por ejemplo, hace cuando se grababa Yago, Carmen Armendáriz me hizo favor de invitarme un día a la grabación, y no sabes, me divierte mucho ver, estaba entonces Eric Morales, era el director, que también hace un trabajo maravilloso. Yo creo el trabajo de los directores es pura pasión. Así que algún día voy a ir a servir café, de sí, alguna Lutis. Manera. Oye, te va a tocar, Lutis. Así será. Oye, y entonces quien online va a presentar un monólogo es Ari Telch. Muy oportuno. Sí. Muy ajá. Oportuno, como dicen, mira, a ver, va a sonar terrible, pero ahogado el niño, tapan el pozo, y entonces va a presentar Ari Telch su monólogo de mente que tiene que ver con el suicidio y la depresión, ¿no? A ver, Clau, ¿cómo es? Fíjate que estaba yo viendo Ventaneando, Lupis, me gustó la cobertura que hicieron de Javier Ortiz. Bueno, me movió, digamos, ¿no? Y me pareció muy adecuado en el momento, creo, que invitaran a Ari Telch, no un especialista, Lupis. Para mí tiene más importancia y más valor y más peso alguien que hable de la depresión y algo más grave que es la bipolaridad. Como Ari Telch, que lo ha vivido, ¿y cómo expuso Ari Telch eso? Para que la gente entienda, porque
Yo he visto en redes que se habla de la depresión y mucha gente se queja cuando te dicen, pero échale ganas, ánimo. La depresión es una enfermedad terrible, que no es voltear con una persona que tiene una depresión y decirle, échale ánimo, no. Y creo que Ari Telch este viernes va a presentar en línea ese monólogo que creo que va a estar muy bueno, porque además te voy a decir algo, aparte de que Ari Telch te expone de una manera que te duele, Lupis, cuando lo escuchas te duele, porque sabes que él lo vivió. Y gracias a Dios, es una persona que como está diagnosticada, si me explico, y porque está tratada, puede platicarlo, Lupis, ¿ok? Pero sí, desde su dolor, que ya no lo vive quizá como lo vivió en algún momento, llegarle a la gente para que entienda que el tema de la depresión es el tema de este siglo y que tenemos que ser bien cuidadosos y respetuosos con las cosas que decimos, Lupis. En redes se han dicho tantas cosas últimamente de la depresión. Empáticos. Que yo pues, creo que Ari Telch, estuve escuchándolo incluso en algunas cosas que estaba platicando, hasta con humor, ¿me entiendes? De las cosas en las que nos hemos tenido que adecuar, que de familias o cómo ya vive la familia o cómo ya se construye una familia. Está buenísimo. Véanlo, por favor. Y todo monólogo, esto como en línea. De Ari Telch. Ajá. Ahí vamos a colgar, luego si quieren en el programa, podemos colgar en Ticketmaster, pueden tener, porque obviamente, digo, hay que cobrar, no es nada más así. Claro, trabajo es trabajo, hay que comprar un boleto online. Así es. Y todo esto en referencia al tristísimo, nos preguntaban el lunes por qué no habíamos hablado, obvio este programa se graba unas horas antes, no teníamos noticias del suicidio de Javier Ortiz, terrible y doloroso, cualquier persona, nadie merece ni debe morir de tristeza, eso no debería existir, y como tú dices, la enfermedad es una cosa muy personal y muy adentro, que a veces hay avisos, pero no todos saben leer esos avisos. Tú supiste también de eso, bro, ¿tú qué piensas? Sí, fíjate. Yo creo que sí, yo creo que la gente sí exagera mucho, sobre todo en redes, ¿no? Pero por un lado es la parte de la enfermedad, tomarlo a la ligera. Yo tengo un caso cercano. Y como dice Claudia, eso de decir échale ánimos, no funciona, o sea, no va así. Hay muchos factores, ¿no? Químicos, emocionales, la parte, el entorno, todo. Y vaya, llega un momento en que la gente no quiere ni siquiera moverse de su cama, o sea, levantarse, ni siquiera dar la vuelta a la cabeza con eso, se da una idea de a qué nivel se llega, y que pues lamentablemente lo más fácil es para muchos es llegar a ese punto, ¿no? Entonces yo empecé a leer todos los comentarios. Yo creo que no es fácil. Sí, no, nada fácil. Y luego los comentarios también en redes, pues ya él ya no está, pero... En este caso, por ejemplo, también atacando a Javier, atacando a Sergio, atacando a Charlie, cuando pues esto no es algo que alguien pasione, ¿no? Una decisión así es, como dijo por ahí un tuit Ari Telch, ¿no? Es la última, ¿no? O la única solución, algo así, para terminar con el dolor, ¿no? Creo que tú lo comentaste, Claudia, el tuit de Ari Telch. Así es, Yo insisto, bueno, habrá gente afortunada en la vida que no tenga amigos, parientes o uno mismo que haya sufrido de una depresión y una depresión fuerte. Estamos hablando no de estar triste. Las depresiones, de hecho, las depresiones por falta de químicos y todo ese rollo, está bien cabrón, ¿eh? Pero también hay las depresiones por las que creo, me imagino, no quiero especular, vivió Javier y lo llevó a tomar una decisión. Una decisión que yo les voy a decir algo. Hay gente que, lo acabas de mencionar, Bruce,
qué valiente o qué cobarde, o que a mí me parece patético que alguien pueda comentar algo al respecto. Yo no conocí a Javier, yo no traté a Javier nunca, y créeme que el caso a mí me conmovió muchísimo, porque yo sí tengo gente en mi familia que padece de depresiones, casos muy cercanos que han sido, no hablando de suicidio, pero sí de situaciones que se llegan a una situación muy, muy, muy fuerte. Y yo lo único que puedo decir es que la gente, si no conoce el tema, no puede comentar si hizo bien o mal, o por qué, si tenía un hijo y entonces no pensó. No puede, nadie puede comentar eso si no ha vivido una depresión, ¿ok? Nadie puede comentar también lo que dijiste, Bruce, de querer echarle la culpa, porque eso me parece también asqueroso, que sí se hizo en redes mucho. No, es que los amigos no estuvieron con eso. Es que no detectaron. Charlie dijo algo muy cierto. Si su familia más cercana no estaba enterada, todos están en su mundo. Es que yo creo que, mira, es algo que no es que estén, ni siquiera tienes que estar enterado, porque a lo mejor la persona deprimida de una familia puede salir y no necesita estar tumbado en una cama para tener cargar una depresión fuertísima y que la familia no lo detecte. La verdad es que, insisto, son como pequeños avisos y no todos están preparados para tenerlo. Que no podemos esperar menos, no se puede juzgar, ni aún habiendo tenido depresión, no puedes juzgar la depresión de otra persona, no puedes juzgar a ninguna persona por lo que pasa dentro de él mismo. Existen dos tipos de depresiones, ¿no? Son la exógena y endógena. La endógena es incontrolable, es a la donde no puedes decir échale ganas. A lo mejor estás triste por un evento. Bueno, pues sí, pero cuando haya una cuestión química, cuando necesitas medicamento, pues entonces no puedes decirle a las personas que echen ganas. Y tampoco puedes evitarlo. Mira, me parece, lo dijimos hace rato y te gustó la frase, el mundo está gobernado por locos, elegidos por locos, y en las redes comentan locos, locos que tienen, que votan por personas que no saben sumar 7 más 4, por personas que no saben que si el dólar vale 25 pesos, 4 dólares no pueden sumar 25. Estamos gobernados por gente que asusa a los supremacistas. Estamos gobernados por locos. Y esos locos dirigen locos que los apoyan y los apoyan en redes. Y estas personas son las mismas que se atreven a culpar a otra persona o a la familia o a quien sea de un suicidio o de una depresión. Es gente también muy enferma. Muy enferma. Son los mismos que aquí nos critican porque tú tienes el pelo largo, porque mi silla está desgastada, porque no es que Bruce habla poquito. Son gente que tienen una gran enfermedad dentro de ellos, que no es la depresión, sino la ira, el enojo y la frustración, que tienen que descargar ese odio que cargan en otras personas. Destructivo totalmente, una actitud totalmente destructiva, pero no destructiva para con ellos. Ellos quieren destruir a los demás. Por eso hay que ignorarlos, yo creo. Pero duele, pues claro que debe doler. Imagínate si estás tú atravesando por un duelo que está siendo muy fuerte, como el de Sergio Mayer, que era muy amigo de Javier, como el de Charlie, como el de la misma familia. Estás atravesando un duelo y que vengan a decirte todavía que tienes la culpa, pues es para ignorarlos, la verdad. Que además te voy a decir algo. Esta fue la sección de Haciendo Amigos, también que quede claro. A ver, Lupis. Cuando hay un suicidio, eso ya lo habíamos tocado, este tema ya lo habíamos tocado en otra ocasión, de un cineasta que se suicidó. Y hablábamos de la culpa. Casi, casi es inevitable, Lupis, que si ocurre eso en una familia, no se sienta culpable la familia. Claro. Porque te empiezas a cuestionar, puta, ¿cómo no me di cuenta? ¿Cómo la última vez que hablé con él? ¿Cómo no le pregunté? ¿Cómo no lo jalé para acá? ¿Cómo? Si me explico, como tantos comentarios hemos escuchado de los amigos de Javier,
que se quedaron con la idea de China. Hablé con él y a lo mejor si yo hubiera profundizado más. La misma Carmelita que ayuda a todo mundo y que es un sol. Carmelita, ajá, Salinas. Pero todos, por ejemplo, con Javier, con Javier tenía mucho contacto con Mayer, constante, ¿no? El mismo hermano, porque también le echaron la culpa a la familia de Javier, el mismo hermano Rafael agarró y dijo, es neta, sí, sí teníamos idea de que estaba deprimido. ¿Eh? Como tú marcaste, hay depresiones y depresiones. Ok, pero todos estamos, y sobre todo ahorita en la pandemia, enfrascados en nuestros propios problemas. ¿Estamos? Creo que es suficiente con que cada personaje que fue familiar, amigo, conocido, cercano de Javier, tenga sus sentimientos de culpa, como para que la pinche gente esté chinga y jode en Twitter, diciendo que, ah, claro, ahora los amigos salen a decir que son amigos. Me parece patético. Neta, yo lo único que puedo decir a este respecto, que me parece bien triste que una persona joven como Javier, con un hijo de 8 años, haya ocurrido. Pero también entiendo las razones o sin razones que en el momento clave sintió Javier. Claro. Miren, para querer irse, porque el dolor... No, pues el dolor es terrible. La gente no entiende el dolor de la depresión. Creen que te tiene que doler las putas muelas. No. El dolor de la depresión es tremendo. No, es otra cosa. Estoy buscando, fíjate que yo acabo de ver un documental inglés que se refiere precisamente, habla del suicidio de un padre de 8 hijos. Tiene algo que ver con King. Lo estoy buscando, si quieren ustedes continuar. Retomando un poco como el caso de la esposa de, no recuerdo si es Odiseo, déjame, Ichir, ¿se acuerdan? Ajá. Que también ella, y pues en su momento él declaró, ¿no?, de que pues sí, ella estaba diagnosticada, estaba medicada en tratamiento, él trataba de dar una vida, pues, bien, ¿no?, o sea, para apoyarla, y en un momento dado que él salió a alguna actividad, en ese momento ella tomó la decisión, o sea, no... Y se suponía que ahí tenía todo el apoyo de él, ¿no? Entonces, igual lo decía Charlie ayer. Ayer decía Charlie, ¿no? Porque todo lo de Charlie salió por un video que él publicó, ¿no?, en su Instagram sobre su proyecto, el polémico proyecto, ¿no? Que ya eso se ha manejado mucho en medios. Pero dice él, o sea, yo lo subí la madrugada del domingo, o sea, entonces mucha gente como lo vio, me imagino que se enteraron de la muerte de Javier y se fueron a meter al Instagram. Vieron el video y no sé, yo creo que ni siquiera se fijaron en la hora, ¿no? Porque ahí aparece la hora en la que publicas algo. Entonces muchos lo tomaron como que fue una burla porque él puso, no recuerdo ahorita el texto exacto, ¿no? Pero dijo que cuando algo se te iba a dar, se te llegaba y si no, obligabas a que te llegara. Más o menos así, ¿no? Ya mucha gente lo tomó como relacionado con el fallecimiento de Javier. Y dijo él, oye, no quiero ni entrar ahorita porque entré y no tienen idea de los mensajes deseándome la muerte. Es que ni siquiera es... La culpa, etcétera. Sí. Claro, ni siquiera es que lo tomaron, es lo tergiversaron, lo acomodaron de tal manera que hicieron una irrealidad que es mentira. O sea, es una falsedad, inventan y por destruir. A ver, este documental se llama Kingdom of Us, quiere decir el reino de nosotros. La verdad, les voy a confesar que yo me tardé como 3 días en verlo porque es mucho, muy triste y mucho, muy sombrío. Es esta historia de una familia que padecen un suicidio en familia. Entonces, bueno, hay muchas, no solo películas, documentales, hay series, hay libros, muchísimas lecturas que tienen que ver con respecto al suicidio. Debe haber un poquito más de empatía de la gente para que entiendan lo que sucede cuando una persona tiene pensamientos suicidas y demás. Y bueno, pues ya despidámonos ya este jueves tan lluvioso. Ya se acabó todo, Luis. Ya se acabó todo. Nos quedaba nada más, a ver, 2 cosas. Shari Sid. COVID.
con COVID, otra más, pero ojalá va a salir adelante, estoy segura que... Sí, ella dijo que esto no la tumba, pero de ninguna manera, y mira que ha tenido tantas cosas últimamente tan en contra en su vida, que yo creo que se va a defender, pero bien de estar, y es joven, es una mujer que hace ejercicio, es una mujer que se cuida, igualita que Andrea Legarreta, que ya salió y que fue nada más cuestión de 2 días en el hospital, aún con neumonía, pero yo creo que va a salir, ya, pues creo que eventualmente todos vamos a salir diciendo, y algunos con suerte, pues podrán decir que salieron, otros que no. Pues ya veremos. Oye, y otra cosa, ¿sabes qué? ¿Quién debuta como directora, asistente de dirección en la telenovela de Juan Osorio? No, pues te digo, yo creo que yo debiera dirigir ahí. Está padrísimo, Acela Robinson. ¡No! Es que vi su agradecimiento ayer en Facebook, agradeciéndole a Juan Osorio la oportunidad, y me da muchísimo gusto porque Acela Robinson es una actriz ototototota. Es una súper artista, además de ser una mujer tremendamente inteligente. Mucho, muy inteligente. No, qué vale. Bravo, bravo. ¡Bravo, bravo! Entonces, pues ya tenemos mucha tarea que hacer, hay que ver muchas cosas y hay que, vamos, hay que estarnos siguiendo, y el lunes nos vemos aquí de nuevo en Historia en Historia. Gracias, Bruce Hinojosa. Que ya viene el 21. Gracias por estar, Bruce, qué lindo. Te quiero. No, gracias a ustedes, y pues ya aquí preparándonos para el 6º aniversario. Son 6, no 5. 6 años. Claudio y Casa, gracias por todo. Gracias a ti, Lupis, gracias a Bruce que estuvo, gracias a la producción que siempre nos tiene paciencia. Sí, gracias. Y gracias a los que nos ven. Sobre todo, muchísimas gracias a los que nos ven, a los que nos siguen, a los que se suscriben al CAI, suscríbanse, la verdad, por favor. Ya están aquí, ya nomás háganle clic y ya. Y ya nos pueden, nos escriben y todo lo que quieran, póngale alarmita al programa para que entren al chat en vivo. Y bueno, están las redes sociales de todos. Bruce Hinojosa, ¿tienes tus redes sociales? Sí, en Facebook estoy como Bruce Hinojosa OF. No, le puse el OF no porque sea famoso, sino porque no me dejaba usar el nombre solamente. Ok. Y en Twitter igual, Bruce Hinojosa. Perfecto. Claudia. Pero si ya eres famoso, Bruce. Bueno, pero pero sí, no, gracias a ustedes, de hecho. Ok, Claudia y yo estamos ahí en Instagram. Bueno, yo en Instagram como Lupita Martínez A. Claudia, un día ya vamos a estrenar ese Instagram. No, pues cuando vengas, porque ya me estás haciendo. Ya voy a ir, ya casi, ya no falta nada. Que si ya bajó el caché, que si no sé qué. Pues ya nomás que te acabe todo lo de aquí, voy para allá. Y bueno, ya nos sigan en el Facebook del programa de Historia en Historia, de Insta en Insta en Twitter, de Historia en Historia en Instagram. Gracias por vernos, por estar con nosotros. Gracias, producción. Y un abrazo. El programa también ya se sube en Facebook para que igual... Los que no puedan verlo en YouTube, en Facebook lo pueden ver. Lo pueden ver en Facebook también. Y ahí suscríbase también a la página de Face para que nosotros ganemos dinero y yo pueda ponerle un forro y comprar una silla nueva y ya, básicamente. Bueno, gracias a todos y espero que ya bajen mis cachetes que me producen muchísima risa. Pero bueno, gracias chicos, bye bye. Nos vemos el lunes. Hasta luego, bye bye.